pero ese no será el único centro Felicidad. Habrá 7 más en varios puntos de la capital del país que van a beneficiar a cerca de 100 o 150 mil ciudadanos de Bogotá. En el siguiente informe les contamos todos los detalles de dónde van a estar ubicados y cuánto costará su construcción. Los 7 centros Felicidad propuestos por el alcalde Enrique Peñalosa serán una realidad. Estarán ubicados en El Tunal, San Cristóbal, Suba Fontanar, Suba Cometas, San Bernardo, Gibraltar, El Retiro. El Parque Las Cometas en la colina de Suba, muy lindo, con una vista sobre un lago y el centro al fondo. Estará el de La Cabrera, el del 82 con 11, que fue aprobado y será financiado con la valorización que se cobrará en esos sectores. El de San Bernardo en el centro de Bogotá, vamos a hacer uno en el centro, como parte de la renovación y que lograr que la ciudad resucite en el centro de Bogotá, ahí donde anteriormente era el Cartucho, que hicimos el Parque Tercer Milenio, que al lado se va a hacer el Bronx Distrito Creativo y demás, ahí en el centro, en el corazón de Bogotá, va a haber otro CEFE en el centro de Bogotá. Según Peñalosa, en estos momentos ya están contratados y adjudicados 3 centros Felicidad. El de Fontanar del Río en el occidente de Suba, el de San Cristóbal y este del Tunal. La inversión en cada uno de los centros Felicidad oscila entre los 70 mil y 90 mil millones de pesos. Con estos CEFES, la alcaldía Peñalosa busca unir a los bogotanos sin importar su estrato económico. El valor de los centros Felicidad oscila entre los 70 mil y 90 mil millones de pesos. Asimismo, el alcalde Enrique Peñalosa ha anunciado que el próximo 27 de diciembre entregará la obra del Transmicable para beneficio de todos los ciudadanos del sur de la capital del país. Por supuesto, allí estaremos con Capital Noticias llevándole los detalles de la inauguración de esta mega obra. Jessica Cedeño desde Tungüelito para todos los televidentes de Capital Noticias. Feliz tarde.